El preestreno en Madrid de la última película de Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio, reunió a muchos de nuestros famosos nacionales. Con mucha expectación ante lo nuevo de DiCaprio, se dejaron ver por los cines Palafox Cristina Pedroche, Secund de la Rosa, Clara Lago, Leticia Dolera, Elia Galera, Pepo Nieto o Rosy de Palma. Muy guapas aparecieron las actrices Iva Abuc, con chaqueta de Jazz Cavalli, y Ana Polvorosa, de Top Shop. Aunque no quiso contar cómo está su corazón, Iva adelantó que tiene varios proyectos a punto de estrenar. Seguimos rodando El Príncipe y muy contenta. ¿Para cuándo? Para dentro de muy pocos días. Y aparte El Príncipe, ¿algún otro proyecto que nos puedas desvelar? Sí, también estreno El Corazón del Océano, o sea que ahí estamos. Trabajo, amor, no sé si en eso estás contenta. De eso no hablo, pero siempre estoy contenta. Mónica Martín Luque empieza 2004 ultimando los preparativos de su próxima boda junto a su pareja, José María Izaga. No tengo fecha, o sea, tengo dos días, estamos entre dos días, o sea, ya está todo como bastante claro y ya solo cerrar un día u otro. Y nada, y después de la boda un bebé, me encantaría, es que eso sería perfecto. La que fuera familia de la infanta Cristina le desea todo lo mejor y le da mucha pena todo lo que está pasando. Que a veces yo creo que es como súper violento para cualquier persona que tiene que ir a un juzgado, ¿no?, a declarar, tener que hacerse ese paseillo con un montón de gente mirando, con un montón de gente opinando. También hubo tiempo para hablar de amor, y es que Noelia López ha comenzado el año estrenando nuevo novio. Pues muy bien, con trabajo, con nuevos proyectos y súper ilusionada y contenta. La exmujer de José Bono, Ana Rodríguez, llegó acompañada por su actual pareja, Ernesto Manrique. Estoy muy bien, estoy muy tranquila, estoy con pareja, mi familia está bien, tengo trabajo, no pido más. El actor Hugo Silva pudo escaparse del set de rodaje de su nueva película Musarañas para disfrutar de una tarde de cine. Rodando Musarañas, que es una película producida para las de la Iglesia, y feliz. Con un look de lo más informal se dejó ver Tania Yasera, que adelantó algunos de sus nuevos proyectos. ¿Cabot Kids empieza? Pues muy pronto, en vuestros televisores si os apetece. ¿Y después de la Voz Kids qué propuestas tienes? Pues tengo que terminar peluquería, que estoy estudiando peluquería, y un poco lo que salga. Ahora tengo algo entre manos. Que es de deportes, pero no puedo adelantarte mucho. La polémica de la noche estuvo protagonizada por los hermanos Bosé. Bimba y Olfo coincidieron durante el preestreno. Después de las acusaciones vertidas por parte de Olfo y de su madre Lucía contra el clan Bosé, parece que las aguas todavía no han vuelto a su cauce. Con respecto al tema Bimba, no quiso hacer ningún tipo de declaración. Tu opinión no contesta. Vale. Pero está bien, tú por lo menos estás bien, no te quieres meter y... ¿Cómo me ves? Estupenda. Si no, no aparezco y ya está. Sin embargo, Olfo aseguró que todo está en orden. Estamos estupendos todos, que todo el tiempo se andará. Y con el tema de tu exmujer por último, lo mismo. Lo de mi exmujer, eso ya es caso aparte, eso ya... Lo de mi exmujer tiene cola, tiene tela. Pero bueno, tú estás tranquilo, ¿verdad? Yo estoy muy tranquilo.